Ay, me cae un bloque en la cabeza, coño. Ay, un bloque me cayó encima, muchacha. No, mucha hombre, ah, la madre, se quebró ese palo. ¿Qué te cayó? Un bloque de esos, ¿ves? A mí me cayó aquí y fue el mismo que a la Luchi le cayó. Ella lo vino a recoger a mi mamá, por eso vino. Ella me fue a ofender primero, yo ahí estaba tranquila sentada. Mire, va, estás podrido, ya ves. Ya está podrido. Ella me golpeó aquí, a mí la punta del bloque a la Luchi le pegó, a mí me pegó aquí, ¿ves? Fue la lámina. Fue la lámina. Fue el palo, no sé qué fue el palo que le pegó. ¿Qué le cayó? Pues, la vida. Ay, ay, ya te... Ah, son de asuma, pues. Sí, 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 la volvió. Si por eso la pujé. Ay, mucha, ay, no. Me di un empujón. Con la llave se sigue y luego se mete, bachera. Es que ella me pegó aquí, ¿ves? Me pegó, por eso yo me le fui encima. Ay, le salió sangre. Pasó y páeme lo que me hizo aquí. Aquí, ¿ya? Quiero ver el estabilizador, quedó prendido. Le quebró, mira. Buenas tardes, gente bella. Aquí estamos con otro video más, esperando sea del agrado de cada uno de ustedes. Pues les quise compartir los minutos exactos en donde se derribó la galerita de la señora Vicenta. Como ustedes pudieron ver, el video completo en el canal Sin Miedo al Chisme, quien se encarga de crear una cantidad considerada de contenido diario es tanto Luchi como Dairy, como también el tío. Y en este grupo también entra la señora Vicenta, su actual pareja y la familia política de Juanito. Pues, mi gente bella, créanme que se ve chistoso el video. No puedo ser hipócrita al decirles que no, porque de una u otra forma, pues, sacó una sonrisa al ver cómo todos terminaron. Pero también hay que ser conscientes de algo, que pudo haber sucedido una tragedia a causa de la estructura hecho lata de esa galera. Porque ustedes pudieron observar que mostraron que los palos que detenían esas láminas estaban ya podridos, como también encima de las láminas habían pedazos de bloques. Es verdad, todo terminó en risas y más risas, pero ¿y si hubiese pasado a peores? ¿Quién hubiese sido el culpable? ¿Quién hubiese sido el responsable? Si a Luchi, si a Dairy y si a alguien más le hubiese caído el filo de la lámina en alguna parte de sus cuerpos. La verdad es de que creo que, pues, está bien desestresarse con lo chistoso que fue, pero también es bueno, pues, que la señora Vicenta tenga más precaución al querer conseguir, pues, sombra, sin importar si queda bien o mal el trabajo de la galera. Es cierto, pues ahí está su polletón, ahí es donde ella, pues, hace su fuego con leña y todo eso, pero debió ponerse a pensar de que una acción trae graves consecuencias. Vuelvo y repito lo que dije previamente. Qué bueno que solo quedó en un susto.
Lo cierto aquí es que estas dos muchachitas maravillosas se llevaron el peor susto de sus vidas. Ojalá que pues hayan tomado suficiente agua y que pues hayan ido a ver si no quedaron con algún golpe, ya que si se puede ver claramente, la estructura cayó encima de la cabeza, de los pulmones, y en muchas ocasiones cuando uno se asusta, uno no siente. Ya cuando pasa la adrenalina, ahí es cuando uno se da cuenta de algún hematoma que causó ese tipo de golpes. Así que, ¿qué opinan ustedes? Espero no haber sido tan aguafiestas con lo que dije en este video. Espero la opinión de cada uno. Nos vemos en la próxima.